son imágenes computacionales del coronavirus que muestran cómo infecta las células. El virus va cambiando y según la Organización Mundial de la Salud, ya son decenas las mutaciones que circulan en el mundo, también en Chile. Están todas las variantes que nos preocupaban que llegaran más adelante, están ya presentes en este momento. El 70% de los casos que están ocurriendo son por las variantes nuevas. Dentro de la variante Omicron hay distintos sublinajes. Dentro de ellos está la BA2, la BA2.12.1, la BA4 y la BA5. Según la vigilancia comunitaria del Instituto de Salud Pública, ya desde inicios de enero, Omicron es la variante que predomina. A comienzos de marzo, los sublinajes BA1 y 2 se transformaron en los más frecuentes. La semana epidemiológica 26, la última analizada al 2 de julio, el 75% de las muestras corresponden a BA.4.1. Y son más transmisibles. Y las personas que no están vacunadas se enfrentan así sin ninguna herramienta frente a la infección y por supuesto en ellos replica más. Y como decíamos, cada vez que replique el virus tiene la posibilidad de generar cambios. ¿Está vacunada? Sí, todo. Ya. Estoy vacunada, sí. ¿Cuánto? Tengo todas las vacunas. Todo. Perfecto. Pero lo hago porque hay que hacerlo. La verdad, yo no estoy vacunada y no vacuné a mis hijos. Y mis hijos, ninguno se enfermó en todo el tiempo. Nuevas variantes y 13 millones de rezagados de las dosis de refuerzo. Algunas de las causas que han mantenido a Chile en una suerte de meseta durante el último mes. Con sobre 8.000 casos promedio por semana hasta comienzos de julio, fecha de corte del informe del ISP.